Telepaz del Catatumbo es la oportunidad para darle una mejor mirada a nuestra inconmensurable región. Azucap TV San Jorge produce Telepaz del Catatumbo. Participación, control, cultura de la legalidad y confianza de una sociedad que nunca ha dejado de construir un mejor mañana. Hoy, desde el municipio panelero de Norte de Santander, Convención. Bienvenidos. La caña panelera endulza la paz en Convención. Telepaz del Catatumbo, con el proceso de producción de panela. Para sacar en ti una buena calidad de panela, pues hay que tener en cuenta el manejo de corte principalmente, no dejar la caña solear en los lotes. El proceso del cultivo de la caña de azúcar, el corte y la producción de la panela es una tradición que se ha fortalecido con las capacitaciones de la Federación y el SENA. Convención, la unidad de los servicios públicos, optimiza el sistema de acueducto, alcantarillado y aseo. Los servicios públicos del municipio de Convención son un patrimonio de todos sus habitantes y tienen autonomía administrativa y financiera para brindarle a la población agua potable, aseo y alcantarillado. Está bajo nuestra responsabilidad tratar el agua que llega al municipio de Convención. El cooperativismo tiene siempre un asiento en las poblaciones del Catatumbo. La economía del municipio de Convención básicamente se mueve con el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar en los diferentes trapiches. Hay mucho empleo para el campesino y la cooperativa es esencial y fundamental para el buen funcionamiento de la calidad de nuestra panela. El cacao se ha convertido en cultivo de paz. Estábamos muy comprometidos, estábamos muy endeudados, estábamos trabajando de una manera cruel, a mí me tocaba trabajar a jornal para sostener la familia, pero gracias a Dios comenzamos a plantar el cultivo de cacao. Aquí nace una historia de perseverancia y dedicación, cuyo protagonista es Reinaldo Barranco, un campesino que le apostó a la legalidad a través del cacao. Esto y más en Telepaz del Catatumbo, desde el municipio de Convención, tierra con olor a caña y café. Una de las expresiones económicas y agrícolas del municipio de Convención es la producción de caña panelera. Aquí encontramos cientos de protagonistas que viven esas historias que va desde la siembra de la caña panelera, la transformación del cultivo, hasta la distribución de la panela en el mercado local, regional e incluso nacional. La molienda es toda una cultura en el aspecto laboral y financiero de quienes se dedican al cultivo de la caña de azúcar, su procesamiento y comercialización del producto final que es la panela. El municipio de Convención en el norte de Santander, de clima templado, es considerado como el mayor productor en el departamento y uno de los principales en el país. De las plantaciones son transportadas a lomo de mula hasta el lugar donde se procesa la caña de azúcar para la producción de la panela. El manejo de corte tiene un promedio, tiene dos fechas, diremos, ¿no? Se corta a un promedio menos de 12 meses o de 15 meses. El transporte es por bestia, ¿no? Porque acá pues, el área de suelo es pendiente y a nivel de municipio de Convención siempre transportamos la caña por bestias, en mulas. La higiene es un factor muy importante que favorece la demanda de la panela en cualquier región del país. Para sacar en ti una buena calidad de panela, pues hay que tener en cuenta el manejo de corte principalmente, ¿no? No dejar la caña solear en los lotes. Acá en cuando se trae el área pronto, nosotros tenemos por los mismos técnicos de la federación o charlas que nos han dictado por parte del SENA. El promedio para uno sacar buena calidad de panela, todo más para la pulverizada. Hay que poner la caña a un promedio de 48 horas de corte. Pero eso no, pues sí se puede lograr, ¿no? Porque una vez está cortando y está moliendo. Pero la mayoría no se logra, pero sí hay que tratar, ¿entiendes? Eso nos lo han dicho. Y ya es la parte viable, la gente cree, pues a veces uno maneja las costumbres, ¿no? Del antepasado. Pero la caña, entre más rápido se muela más fresca, es mejor calidad de panela. El proceso del cultivo de la caña de azúcar, el corte y la producción de la panela
es una tradición que se ha fortalecido con las capacitaciones de la Federación y el SENA. Mirando, aprenden y uno va practicando. Una vez, como es el dicho, una vez aprende, en el caso de los reemplazos de la Federación, ellos a veces nos dicen en las reuniones, en las charlas, uno aprende de ellos y ellos aprenden de uno. Uno va a otro molino, ¿no? En el caso cuando uno estaba muchacho y uno se da cuenta cómo hacen el proceso, uno lo practica y lo pone en práctica y muchas veces lo puede hacer igual o lo puede hacer mejor, pero de todas maneras lo hace. La ciudad de Ocaña es uno de los principales destinos de la panela que se produce en el municipio de Convención. Los precios varían de acuerdo a la demanda de los comerciantes. Ahorita en este momento, económicamente, entiende, con la demanda que tiene de precio de panela, pues uno, de la forma como uno la maneja o como uno lo trabaja ya, pues no está sostenible, pero pérdidas no da. Y cuando hay demanda de precio, si hay rendimientos económicos. El cultivo y la producción de la panela en la finca San Antonio del municipio de Convención genera empleos directos e indirectos que favorece la economía de las familias vinculadas a estos procesos de la caña de azúcar. Acá un promedio más o menos 12 operarios entre la pronte y el recorrido de molienda. El municipio de Convención es la puerta de entrada al Catatumbo. Con estos cultivos y procesos de la caña de azúcar se genera paz a esta región de Colombia. Nosotros pasamos de noche a la hora que sea, entiende, con panela y uno dice que hay gente que se mete en los cultivos ilícitos. Por acá hay vecinos. A mí hace rato me dijeron, acá, mira Quintero, ustedes saben de la caña, es una lucha, que tal cosa, usted por qué no siembra cultivo ilícito. Y no, yo ahí tengo el molino montado y ahí pues ya conozco el manejo, estoy adaptado a esto, conozco de esto. Yo no voy a cambiar mi cultivo por unos cultivos ilícitos desde que hoy esté acá y mañana no esté. Entonces yo les recomiendo a mis compañeros trapicheros que luchemos con el cultivo legal, con la caña, con la panela y tratemos de sacar mejor calidad y producir más, invertir menos plata en un lote y que produzca más ganancias. La Federación Nacional de Productores de Panela hace presencia en 14 departamentos, entre ellos el norte de Santander, en el que hacen presencia hace 11 años, acompañando todos los procesos mediante capacitación, comercialización y asociatividad, utilizando terminología asequible a los cañicultores de la región. El lenguaje técnico frente al lenguaje coloquial o cultural que ellos vienen manejando, pues nosotros seguimos manejando nuestro lenguaje técnico, pero en la forma en que nos comuniquemos o transmitamos alguna información con el productor, lo hacemos en el lenguaje que ellos manejan. Entonces, para no crear, digamos, distorsiones en la información y que podamos estar en la misma tónica de la información que se les está brindando. Más allá de enseñarles conocimientos a los cañicultores, lo que prima es el compartir información y orientarlos en nuevos procesos de comercialización. En nuevas presentaciones de panela pulverizada, panela en bloque de otros pesos y medidas. En el tema de comercialización, lo que son empaques, código de barra, facturación, promoción al consumo, una campaña que se viene haciendo con Fedepanela, Fondo de Fomento Panelero. La producción panelera en el municipio de Convención tiene más de 100 años, lo que significa que ha resistido crisis de todo tipo en diferentes épocas. Los productores paneleros, en su gran mayoría, son de economías lícitas. Ustedes pueden visitar el que es panelero, el que es productor panelero, muy pocos de ellos acceden a las economías ilícitas, a los cultivos de uso ilícitos. Se pueden contar con los dedos de las manos las personas que son paneleros y que acceden a economías ilícitas. Esto es una esperanza para la legalidad, para la estabilidad de la región, para la generación de empleo y para el fortalecimiento de toda la sociedad de la región del Catatumbo entero que tanto se necesita. El señor Ramón Sepúlveda es hornero en la finca del señor Hernando Quintero. Tiene más de 40 años de experiencia en esta labor. Yo de eso crié a mis hijas, de eso. Le di estudio con el trabajo trabajando el proceso de la panela. Es una panela de muy buena calidad, muy higiénica. Son pocos los trapiches que sacan esta calidad de panela aquí, como la finca del señor Hernando Quintero. Los esfuerzos a nivel de federación es buscar mercados internacionales y dada la capacidad operativa, se busca por el momento mercados formales en la provincia de Ocaña, Cúcuta y el sur del departamento del Cesar, teniendo en cuenta la buena calidad de la caña de azúcar en la región del Catatumbo.
Con la convicción de un manejo transparente de los recursos y el respaldo de los usuarios, se consolida el sistema de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Convención. Estos servicios son vitales para la calidad de vida de la comunidad convencionista. Los servicios públicos del municipio de Convención son un patrimonio de todos sus habitantes y tienen autonomía administrativa y financiera para brindarle a la población agua potable, aseo y alcantarillado. Está bajo nuestra responsabilidad tratar el agua que llega al municipio de Convención para hacerla potable a los diferentes usuarios que tiene nuestra empresa, que es una empresa de pequeña categoría, no supera los 1.500 usuarios. Y en este orden de idea, pues nosotros trabajamos continuamente para poder garantizar unas mejores condiciones en la calidad de vida de nuestros usuarios. Cerca de 2.250 usuarios gozan de agua de óptima calidad para el consumo humano, ya que también son vigilados y supervisados por la Autoridad Departamental de Salud. Ellos mensualmente vienen, nos hacen las muestras, toman las respectivas muestras de cómo estaba la calidad del agua en el municipio y al día de hoy, en el último reporte, tenemos un reporte de cero IRCA, lo que nos da un concepto favorable para consumo humano. Si nosotros logramos prestar unos servicios de óptima calidad, donde el usuario se sienta satisfecho, donde en su vivienda continuamente al necesitar, sea para bañarse, para preparar alimentos, para afectarse, para hacer el aseo de la casa, al abrir el grifo o la llave como tal, cuente con el servicio, o en el momento en que tiene el recorrido habitual por su barrio, el vehículo recolector, efectivamente este recoja sus residuos sólidos y no se crea ese botadero de basura o ese desorden de basura en las calles. Todo esto va a influenciar en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes, el mejoramiento de la calidad de vida que se va a ver reflejado en el consumo de agua potable, lo vamos a ver directamente reflejado en la disminución de enfermedades diarreicas agudas, lo vamos a ver reflejado en las condiciones sanitarias en cuanto a los malos olores, la contaminación de los ambientes, de nuestras fuentes hídricas, lo vemos reflejados también en la recolección del aseo, que esto nos va a generar muchas plagas, roedores, muchas moscas, muchos mosquitos en el agua que está por ahí estancada. Todas estas condiciones, al nosotros tener una capacidad operativa más eficiente, podríamos mejorar estas condiciones también a nuestros usuarios, que al final se va a ver reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de todos nosotros. El estrato 1 del municipio de Convención recibe el 70% de subsidio. Una factura para una familia que no consume más de 13 metros cúbicos no supera los 10.000 pesos, incluyendo aseo, alcantarillado y agua potable. Vemos que sí es asequible y nuestros usuarios, pues, en esa parte no han presentado mayor dificultad. Independientemente, pues, de la falta de cultura, de que, pues, la gente debe ser consciente de que está recibiendo un servicio en buenas condiciones y, pues, por tal debe hacer su pago de su factura mensual, periódicamente, como se viene generando a través de la empresa. La función de nosotros es el tratamiento del agua potable. Consiste en lo siguiente: nosotros recibimos el agua que viene de la boca toma de Guamal, entra acá a la planta de tratamiento y hacemos el proceso de dosificación de cloro y sulfato. El sulfato hace el proceso de es la separación del agua con el barro para limpiar purezas y mugre que traiga el agua con ayuda de los filtros. Y la clorificación es el proceso de cloro donde se matan bacterias y todo lo más residuos que tenga el agua para completar el 100% el tratamiento del agua. Miguel Sanguino Franco, como operario de la planta de tratamiento, afirma que la comunidad puede consumir el agua con toda confianza y seguridad. Nosotros le decimos a la gente que pueden consumir el agua con confianza. O sea, al igual nosotros aquí dentro de la planta, el tratamiento es 100% puro. Y esto, a la salida de la planta, el agua es óptima. Alice María Contreras y María del Rosario Santos hacen parte de los 2.250 usuarios del acueducto del municipio de Convención. Ellas se muestran conformes y satisfechas con el servicio que les prestan en sus hogares. Pues aquí en Convención es muy bueno el tratamiento del agua y maneja muy bien el agua, no hace falta el agua, siempre permanecemos con agua.
Y es muy bueno el consumo del agua aquí en Convención. Uno la puede tomar hasta sin hervir porque es una agua tratada que viene tratada. Y varias casas no la toman, la toman así porque viene tratadita el agua y todo. ¿Se lo imagina usted que hiciera uno sin agua? Aunque acá en Convención es muy barato el precio del agua, pero hay que ahorrarla. Porque con esa es que se hace todo. Si no quisieran para comer, sin la agüita. El mensaje es que el compromiso que tenemos nosotros como empresa de servicios públicos en el municipio de Convención es que finalizada este periodo 2016-2019 vamos a entregar una empresa logrando un punto de equilibrio entre sus ingresos y gastos y posiblemente ese déficit económico que arrastraba que podía estar significándonos una deuda de cerca de 950 millones de pesos y al día de hoy ha sido superada en un 70%. Creemos que con un convenio que hicimos con Central SPM, esa deuda que llegaba cerca a los 380 millones de pesos, ya oscila en los 200 millones de pesos, que es el compromiso mayor que tenemos, pero la cual ya está en un convenio generado y los diferentes proveedores están al día. Igualmente nuestros funcionarios, la planta de funcionarios, de trabajadores, al día de hoy logramos recuperarlas, estamos al día en sus pagos, estamos a día en sus prestaciones sociales, su seguridad social y otros. Y pues creemos que a finalizado este año y entregado por parte de nuestra administración, vamos a tener una empresa recuperada financieramente. No va a producir ganancias, pero sí va a ser va a estar en la capacidad de garantizar la prestación de un servicio en las condiciones requeridas por el sistema y por la normatividad vigente. Esfuerzos entre los funcionarios de la empresa de servicios públicos de Convención y los 2.250 usuarios que han permitido la sostenibilidad de los servicios de aseo, alcantarillado y agua potable a precios muy bajos en el municipio panelero del norte de Santander. La caña panelera es potencializadora de la economía convencionista y en este contexto juega un papel clave la cooperativa de cañicultores del Catatumbo. Hablamos de la cooperativa Coincapro. La única cooperativa de cañicultores en la provincia de Ocaña es Coincapro, que significa Cooperativa Integral de Cañicultores de la provincia de Ocaña. Tiene su sede en Convención, siendo este municipio el mayor productor de panela en el norte de Santander. Cuenta hasta el momento con 80 socios. Hasta ahora la cooperativa hace 3 años tomó nueva administración, se han ejecutado proyectos, no hace mucho fue el proyecto Amber con la asociación alemana, la cual nos apoyó tanto en el año 2017 como en el 18 que acaba de culminar, en los cuales se le entregaron a todos los productores fertilizantes para la panela para mejorar la calidad de esta y el rendimiento. De los 80 socios hay 50 hábiles que se benefician con los diferentes proyectos que la cooperativa les ofrece. Todos los asociados son muy unidos, todos trabajan en equipo para producir calidad de nuestro producto y se han visto resultados. La cooperativa, pues es Coincapro, tiene un organigrama de asociación en el que primero es el gerente, luego tiene un consejo de administración donde está el presidente del consejo, tesorero, secretario, vocal. Ellos son los que toman las decisiones para el buen funcionamiento de la cooperativa. También tiene un equipo de comité de convivencia, otro equipo para hacer los proyectos, y pues todo está muy bien organizado. La historia de Coincapro viene de los papás de nosotros, que buscaron asociarse para mejorar la calidad y poder vender mejor precio para tener una mejor calidad de vida y así atraer proyectos que sea visible. Porque como ven ustedes, pues uno solo nunca va a poder traer un proyecto del Estado. Cambio, asociándose, se ve uno visible y ya uno puede atraer mejores cosas y poder mejorar la calidad de vida y también así buscar personas que lo ayuden a uno para mejorar la calidad de panela y poder sacarlo a los mercados grandes y ojalá al exterior y a otros países que produzcan también panela para así mejorar las ventas y mejorar la calidad de vida de todos los campesinos y que el campo crezca más.
La economía del municipio de Convención básicamente se mueve con el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar en los diferentes trapiches. Hay mucho empleo para el campesino y la cooperativa es esencial y fundamental para el buen funcionamiento de la calidad de nuestra panela. Por ser una asociación, una cooperativa donde se trabaja en grupo, se puede desde allí tener un ambiente de paz para que todo funcione bien. Por ser Catatumbo, pues hay muchos cultivos ilícitos, lo que hace que la cooperativa le dé ese sentido a los campesinos que cultiven, en este caso la caña, porque es un cultivo que pueden tener claridad y no estar en lo ilícito como es acá. O sea, queremos que la cooperativa tenga ese sentido con las personas de que cultiven lo lícito y dejen atrás esos cultivos que no llevan a nada bueno. La idea es que se le pueda prestar al campesino, o sea, a nosotros, los socios, porque así pues uno no tiene que estar rogando a tantas entidades, algunas que son muy caras y eso, como que la cooperativa sea la misma que abarque todo. O sea, que tengamos una ayuda grande. Pues esas son las ideas que llevamos todos. Cómo comercializar más panela, que todo se recoja aquí para no tener tanto problema con los comerciantes, con los intermediarios, que son los que nos... Porque ellos son los que manejan como los precios más y como que son los que nos tienen siempre, ay, que no nos dejan como levantar mucho. Entonces, esas son las ideas y eso es lo que tenemos en la cabeza, como montar mejores proyectos para progresar mejor. El apoyo esencial de Fedepanel a la cooperativa hacia este modelo asociativo es el fortalecimiento organizacional, entre otros aspectos. Basándose exclusivamente en impulsar la integración de los productores, es decir, el fortalecimiento del capital social, ¿sí? Buscar el desarrollo humano a través de este modelo organizacional. También debemos decir que en la provincia hay otros modelos asociativos que venimos impulsando también, que es Asoagrocote del municipio de Teorama y Apropanela en el municipio de González Sur del Cesar. Pero básicamente es eso, buscar el fortalecimiento humano. Fedepanela y Covincapro buscan igualmente devolverle la confianza a los cañicultores en las instituciones, asociarlos, capacitarlos y permitir una mejor comercialización del producto a nivel regional y proyectarse a nivel nacional. El cultivo de cacao es conocido como el cultivo de la paz y en el municipio de Convención también se siembra. Ahí precisamente se desarrolló un importante proyecto de establecimiento de sistemas de riego que permite optimizar el recurso hídrico y también favorecer la productividad. La vereda La Soledad está cargada de vegetación y áreas productivas. Está ubicada en el municipio de Convención y goza de uno de los cultivos de mayor fuerza en el país, el cacao. Acceder a La Soledad es fácil y sencillo. Su acceso se hace por cualquier medio de transporte. Aquí nace una historia de perseverancia y dedicación, cuyo protagonista es Reinaldo Barranco, un campesino que le apostó a la legalidad a través del cacao. Estábamos muy comprometidos, estábamos muy endeudados, estábamos trabajando de una manera cruel, a mí me tocaba trabajar a jornal para sostener la familia, pero gracias a Dios comenzamos a plantar el cultivo de cacao y con él el sombrío transitorio de plátano y nos fuimos sustentando de una manera más fácil. Cuando ya comenzó el plátano a producir, pues ya hubo dinero para suplir las deudas que teníamos. Ya comenzó el cultivo de cacao, pues gracias a Dios, como pueden ver, es una finca donde se ve muy bien el cultivo de cacao, se nos pegó excelentemente, a pesar de que anteriormente se decía que no se nos iba a dar porque no era un cultivo de la región, aquí no conocíamos el cacao, los injertos no sabíamos qué cosa era. Y así que de una manera clara fuimos avanzando en el cultivo de cacao. Comenzamos con 3 hectáreas, nos fue muy bien, después seguimos plantando más. Hasta la hora presente tenemos 6 hectáreas en producción y tenemos 3 en levante, tenemos un total de 9 hectáreas plantadas. La búsqueda de una salida le llevó a abrir paso a la producción de cacao que hoy le permite recolectar por lo menos 1.200 kilos por hectárea.
Desde la Alcaldía de Convención se ha fortalecido el sector productivo y en el caso del cacao no ha sido la excepción. Desde la Administración Municipal hemos apoyado todas estas iniciativas a través de la asistencia y a través del acompañamiento y de la gestión de proyectos a nivel departamental y nacional para que hoy lo veamos reflejado aquí en la finca de Reinaldo Barranco. Aun cuando habían varios escépticos, se dio la lucha por la siembra de cacao y hoy se reflejan los positivos resultados. Después de 8 años vemos que el señor Reinaldo Barranco y muchos de los productores del municipio de Convención cuentan con las hectáreas de cacao ya establecidas y en producción. Para nosotros pues es satisfactorio. Hoy lo puedes ver aquí en los videos. Hoy el cultivo de cacao de don Reinaldo, así como el de varios cacaocultores, tienen un sistema de riego instalado gracias a un proyecto gestionado desde la Administración Municipal de Convención que busca sensibilizar a los productores sobre la importancia de optimizar los recursos. Se hace importante porque primero que todo se debe cuidar la salud de los productores, el medio ambiente y las fuentes hídricas. La meta se logró. Los resultados son altamente positivos. Este tipo de casos son la cara opuesta a la ilegalidad. Permite mostrar que la historia se puede escribir con el trabajo a pulso de los labriegos que día a día, con un nuevo amanecer, persiguen un mejor futuro. Vemos que esto fue todo un éxito haber sembrado en la vereda Soledad. Tras la expectativa de que mucha gente decía que no se podía, que no se daba, hoy por hoy vemos que los rendimientos productivos superan los estándares técnicos que hay en los libros, entonces vemos que fue una apuesta positiva. La vida para don Reinaldo es otra. Los meses en que desesperado quería vender su finca quedaron atrás. Hoy solo disfruta la producción. Ya no tengo que salir a jornalear. Aquí se criaron mis hijos conmigo sin necesidad de tener que salir a levantarse la papa, como se dice de otra manera, sino que aquí en la finca tenemos el sustento para mí y para toda mi familia. Lo que en su momento fue un problema se convirtió en la oportunidad de ser ejemplo. Mi meta era vender la finca, pues yo decía que no valía nada, que era un arrabal, aquí me decían que era un peladero, y fue tanto que en esa época le abrí venta a la tierrita y nadie me la quiso comprar. Nadie me quiso ofrecer nada por la tierra, pues la verdad no tenía nada, no tenía de qué vivir. Pero gracias a Dios, después de 6 años de haber comenzado el trabajo, llegó alguien y me ofreció una buena fortuna por la finca, pero ya yo no la vendía y si ahora me ofrecen tampoco la vendo, porque ya ahora sí sé de qué vivo. Ya puedo estar permanentemente aquí en la finca, ya no tengo necesidad de salir de ella. El presente que construye con su familia le ha permitido integrar a sus hijos en esta hermosa labor. Es algo muy sagrado, es una plata muy limpia, y entonces sí creo que sembrar cacao es sembrar paz. ¿Quién mejor que don Reinaldo para exhortarnos al trabajo laborioso del campo? Exhortarnos a intentar y no desmayar. Que experimentaran, que hicieran el deber y comenzaran a plantar las primeras hectáreas de cacao. Y con el transcurrir de un tiempo no lejano se darán de cuenta que lo que yo hoy en día les hablo es la pura verdad. La Soledad no lleva este nombre porque esté abandonada. Todo lo contrario, es el refugio del cacao, es la prueba fehaciente que la cultura de la legalidad cada día toma más fuerza y que el cultivo de cacao es la herramienta. El presidente de Azucap TV San Jorge, en la entrevista, dialogó con el exsecretario de Gobierno de Norte de Santander. El abogado Edgar Andrés Payares Díaz habló sobre las potencialidades que tiene el municipio de Convención como puerta al Catatumbo. Vamos a hablar de esta tierra tan hermosa como es Convención, una tierra con olor a caña y café. Doctor Payares, bienvenido a Telepaz del Catatumbo. Gracias, Giovanni. Un saludo muy especial para sus televidentes y sobre todo para nuestros amigos del municipio de Convención. Convención, tierra siempre que espera mucho más del gobierno departamental. Sí, Convención es considerado uno de los municipios más importantes de la región del Catatumbo. De hecho, siempre se ha considerado como la puerta de entrada al Catatumbo. Y para el gobierno departamental sigue siendo un referente muy importante. ¿Qué es lo que más piden los habitantes del municipio de Convención al gobierno departamental, doctor Payares? Generalmente uno de los pedidos más recurrentes que tiene el municipio de Convención, especialmente el área de su cabecera municipal, es el tema de infraestructura vial. Ahí se tiene un tramo muy difícil que es a la salida de Convención hacia el corregimiento de San Pablo. Ya el gobierno departamental en este momento tiene aprobado por parte de Regalía unos recursos por aproximadamente 5 mil millones de pesos que van a ser
aplicados en los próximos días y aspiramos que de esta manera contribuyamos al mejoramiento de uno de los corredores viales más importantes de esta región. Siendo un municipio tan rico en términos culturales y en términos educativos, ¿el gobierno departamental está apoyando? Sí, por supuesto que la cultura de convención es una de las más reconocidas en el orden departamental. Nosotros venimos haciendo un esfuerzo muy importante por satisfacer toda la demanda de orden educativo. Tenemos no solo el apoyo con los docentes, que se ha logrado estabilizar la planta de personal. En los próximos meses se hará un concurso para que la planta de la región del Catatumbo y también del municipio de Convención quede de manera oficializada. A través de la Secretaría de Cultura se vienen apoyando las escuelas culturales y artísticas. ¿Cómo hacer, doctor Payares, para que la panela, los derivados de la panela, de la caña, lleguen a verse y a demostrar a nivel internacional la potencialidad de Convención? Sí, nosotros estamos conociendo una iniciativa muy importante de los paneleros, nos parece muy importante. Ellos están proponiendo la construcción de una especie de central donde se recogerían no solo la caña, sino la miel, dependiendo de la situación de cada finca, y poder generar unos procesos industriales que logren posicionar estos productos en el mercado nacional e internacional. Esto se hace, Giovanni, básicamente con un binomio, y es que los productores se organicen, se asocien, se capaciten, y por el otro lado el Estado, tanto central como departamental, logren colocar unos recursos muy importantes para mejorar la infraestructura, para mejorar sus procesos productivos, para mejorar sus canales de comercialización. Doctor Payares, ¿ustedes consideran como gobierno departamental que es fácil superar las deficiencias desde el punto de vista social y económico, o es cuestión de una situación irreversible? No es fácil. Nosotros tenemos un rezago histórico comparado con otras regiones del país, pero esto no lo hace ni muy difícil ni muy imposible. Nosotros lo que le venimos proponiendo es el gobierno departamental a la región del Catatumbo, a municipios como el municipio de Convención, es que la construcción del desarrollo es una tarea que la tenemos que hacer en una alianza comunidad-gobierno. Que ya el gobierno ha empezado a dirigir recursos le favorezcan en un corto plazo, Giovanni, y aspiramos que Convención, que está dentro de los municipios focalizados, sea uno de los beneficiarios, y realmente los acuerdos de paz, los proyectos y programas del posconflicto le ayuden a superar dificultades que viene atravesando los últimos años. ¿Planes de desarrollo con inversión? Sí, esa es la idea, esa ha sido la crítica nuestra también desde la gobernación cuando empezamos a conocer la construcción del PEDET, que no se quede en un pedido más. Ahí hay unas solicitudes por aproximadamente unos 5 billones de pesos para más o menos ser desarrolladas en unos 10 años. Ese es el plazo o el horizonte que tienen los PEDET. A nombre de Convención, muchas gracias, doctor Payares, por estar aquí en Telepaz del Catatumbo. Gracias, Giovanni. Un saludo para todos nuestros amigos de Convención. De esta manera llegamos al final de Telepaz del Catatumbo, hoy desde el municipio de Convención. Participación, control, cultura de la legalidad y confianza de una sociedad que nunca ha dejado de construir un mejor mañana. Recuerden, Telepaz del Catatumbo, una oportunidad para darle una mejor mirada a nuestra inconmensurable región. Hasta una próxima oportunidad.